Hola amigos, volví con otro video interesantísimo de cómo circular por Guadalajara sin utilizar tu carro o tu camión favorito. En esta ocasión estamos aquí en esta glorieta, que está, allá está el Code, allá está el Kush, allá está el Cinépolis, que no sé cómo se llama esa plaza, y aquí está esta madre que parece escuela, pero no tengo ni puta idea de qué es porque no soy de aquí. En fin, aquí están construyendo la línea 3 del tren ligero, lo cual a mí se me hace muy perrón, si no es porque llevan como 20 años ahí. Yo tenía 5 años cuando empezaron y ya voy a cumplir 40, pero bueno. Otra cosa interesante que hicieron fue hacer una ciclovía a partir de esta calle que se llama Alcalde, y creo que es toda la calle de Alcalde, lo cual es larguísimo. Entonces, quiero ir a explorar a ver hasta dónde puedo llegar y si me lleva a algunos lugares interesantes. Entonces, vamos a ver si podemos lograr algo. Al inicio como tal, porque allá todavía está en construcción, pero aquí ya comienza el real y ya vemos el primer error, que no sé por qué hay calle aquí y hay carro ahí, no sé cómo, bueno, entré por allá, pero si hay calle, ¿por qué pusieron ese? Entonces la gente que viene de allá está bien emputada porque obviamente vienes derecho y pues no te esperas que te tapen. Pero digo, no entiendo ese coraje, si está tapada la calle pues agarra por otra calle, ahí literal va a haber una calle paralela a esta allá, pero bueno. Entonces aquí ya empieza como tal. De este lado está abierto completo, pero de aquí está cerrado, entonces no puedes pasar. Pero a partir de aquí yo ya veo que entran carros, entonces no sé cómo le hacen. Pero bueno, vamos a ver. Y lo más chido es que pusieron bancas, pusieron lugares para tomar agua. Hay unos pequeños lugares que dicen que aquí te puedes estacionar. Entonces está muy accesible para todos, nada más para los que andan en bicicleta, también para los que andan a pie o para los que siguen aferrados a traer el carro. No tengo ni puta idea qué es aquí, pero es una iglesia chida, un templo chido. Parece una estación del tren de la línea 3, se llama Santuario. Esa no, es nueva, o sea, todavía no está en funcionamiento, pero aquí te deja, está súper a gusto. Igual pasan muchos carros por aquí, de hecho, con lo que hemos pasado. He visto como 3, 4 carros y no van a velocidades altas, van muy despacio de hecho. Esta zona antes nunca me gustaba pasar por aquí porque estaba bien horrible y así había como muchos cholos y no sé, a mi gusto mucha delincuencia. Y ahorita está súper tranquila, de hecho por acá atrás está el Mercado Corona y hay muchas cosas, pues estamos ya en el centro histórico. Muchas rutas de camión por aquí y hasta ahorita nadie me ha estorbado la ciclovía como tal. Pues ella. Y aquí es donde está, pues literal estamos en el centro histórico. Aquí está todo lo chido, la rotonda, la catedral y todo, el palacio municipal, etcétera, etcétera. Y hice 5 minutos, bueno, sin contar el tiempo que estuve obviamente sentado y así, pero no, súper rápido. Y aquí está un poco más organizado lo del tráfico y todo eso. Aquí sí hay mucha gente, aquí sí se puede morir alguien. Esta explanada está muy amplia y ya antes pasaban muchos carros por aquí y ya no pasa ninguno. Igual está chido, a menos que venga el carro, obviamente. La Catedral de Guadalajara, aquí ya no pasa absolutamente ningún carro más que los de gobierno y la gente que los que tengan que pasar por aquí. Ya está, hay un museo, está todo esto lleno de cosas para hacer turísticas. Y llegamos. Esta es Avenida Juárez,
también conocida Vallarta o Javier Mina, depende si vives para allá o para allá de la calzada. Chiste local de los de Guadalajara. Ya aquí, ya recomiendo ir un poco más despacio y si se puede bajarte de la bici y caminar, porque esta zona es muy problemática, hay muchos estacionamientos y mucha gente. Entonces, por ejemplo, las ciclovías ya de plano, ya no son ciclovías, ya la gente camina por aquí. Y pues estacionan sus motos, se paran en la ciclovía. En general no se disfruta el viaje si vas por aquí, pero igual puedes avanzar mucho tramo si tenés que bajar o algo. Hay que aprovechar los tramitos donde no haya gente como aquí para darle un poquito más rápido, pero en general no, pues, o sea, no respetan. No sé si no saben qué onda. Todos van por ciclovía, todos van. Ellos. Y ya llegamos a los dos templos. No recomiendo venir mucho aquí. Pero delincuencia, pero aquí pues, hay muchos camiones foráneos y para muchos lugares, entonces mucha gente toma este lugar. Si alguien quiera comprarse una longboard, patineta, penny, patines, lo que sea, y andar por aquí, se puede ahorrar mucho tiempo andando por todo Alcalde. La verdad sí está un poco complicado porque te tienes que estar parando mucho, porque hay mucho semáforo, y aquí en el centro la gente la verdad es que no respeta ni un poco la cultura ni vial, ni de los mismos peatones, ni mucho menos de alguien que ande la ciclovía. Pero en general está muy chido. Yo creo que puedes recorrer las ciudades de donde empecé hasta aquí en 10 minutos o 5 minutos si vienes en bici. Depende de qué tanta suerte tengas con la gente que te encuentres. Bueno, la neta está muy chido y recomiendo que tomen esta vía si quieren venir hasta el centro y tienen que agarrar un camión por aquí. Está muy padre. La estación del tren la pasamos por acá, solo que no se ve, pero es la estación de Plaza Universidad. Entonces, si vienes desde allá, desde el Parque Reguilete, por ejemplo, y quieres venir aquí y tomar el tren para agilizar el rato, o no quieres agarrar muchos camiones, la verdad es que esta calle Alcalde te puede servir de mucho, ya sea que andes en bicicleta o te guste caminar o correr, o obviamente en el mejor de todo, la Longboard. Entonces, nos vemos en el próximo video. Decidí mejor venirme patinando. Un grave error, ya ando cansadísimo, pero al menos está de bajadita. Ahora sí, suscríbanse, denle like, comenten y ya, nos vemos en el próximo video.